Gracias también a la invitación del Museo Interactivo de Ciencia para moderar este conversatorio. El tema de la inteligencia es apasionante, eso lo sabemos. Cuando pensaba acerca de cómo iniciar este encuentro, se me ocurrieron algunas preguntas, pero sé también que propio es de los museos, que después de una experiencia educativa no formal como esta, acabemos saliendo con más preguntas que respuestas. El tiempo es corto, queremos hacerlo rápidamente, pero idealmente lo que buscamos es que a partir de este conversatorio se abre en nosotros una posibilidad grande de buscar cada vez más respuestas a las preguntas que tenemos. ¿Qué es la inteligencia? Pregunta de apertura. ¿Es posible una definición consensual después de décadas intentando ponernos más o menos de acuerdo desde diferentes disciplinas? Biología, psicología, informática, filosofía. En efecto, la pregunta de este mismo conversatorio, ¿con la inteligencia uno nace? ¿O se la hace? ¿O las dos? ¿Cuán determinante es el entorno de una persona en relación con su inteligencia? ¿Hay diferencias, por ejemplo, entre inteligencia masculina, femenina? ¿La relación entre inteligencia y cerebro? ¿Hay diferencias entre inteligencia de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, dependiendo de su desarrollo? ¿Es más conveniente hablar de inteligencia o de inteligencias? Si es que es así, ¿cuántos tipos de inteligencias hay? ¿Cuándo conviene diferenciar entre una inteligencia y una habilidad? ¿Cuán determinante es la fisiología, la expresión individual de la inteligencia? ¿Es la inteligencia una facultad de la mente? Si es así, ¿qué es la mente? Creo que en esa pregunta tal vez no nos metamos mucho hoy. ¿Es la inteligencia el aprender, entender, razonar, tomar decisiones, resolver problemas? ¿Quiénes de las personas que están aquí presentes hoy se consideran inteligentes? Todos. Todos. Es además de quizá una posible definición científica, un rasgo, una característica de una persona o de un grupo de personas. Actuar de manera flexible en entornos cambiantes, una posible definición de inteligencia. ¿Qué es aquello de la agilidad mental? ¿Hemos escuchado aquello de la agilidad mental? Esta persona es ágil mentalmente. ¿Qué significa? ¿Qué tal si hablamos de la relación de la inteligencia con la percepción, con la memoria? ¿Qué papel juega la motivación? ¿La oportunidad educativa de cada persona en función de lo que acabará definiéndose como su inteligencia? ¿La personalidad de cada uno? ¿Y dónde queda, si es que queda, además, la inteligencia emocional? Tal vez poco hablemos de eso muy a profundidad. Otra pregunta interesante. ¿Se puede hablar de la inteligencia como una característica, como un rasgo, como una definición exclusivamente humana? ¿Hay algo más allá que pueda ser calificado como inteligente? ¿Han escuchado inteligencia artificial? En fin, algunas de las preguntas de apertura, como para empezar a calentar un poco esta conversación. Agradezco a Mili, le felicito también por estos espacios de divulgación no formal de la ciencia. Es ideal que además la relación que tengamos con las universidades se fortalezca y que estos espacios también se abran, de manera que podamos topar temas científicos. Tal vez el conocimiento científico es el que más relación y afectación tiene en nuestro día a día. Vivimos, gozamos, sufrimos la ciencia casi sin darnos cuenta todo el tiempo a través de la tecnología. Y es ideal empezar a acceder a este tipo de conocimiento. Entonces, para empezar, dentro de la metodología que nos han planteado, vamos a hacer una serie de primeras preguntas de apertura con un rango de 5 a 7 minutos para cada uno de nuestros ponentes, bienvenidos, para contestar. Vamos a presentar a nuestros ponentes. Los estudiantes. Muchas gracias, Andrés. Y sí, tengo el gusto de presentar a los ponentes que esta mañana nos acompañan y que siempre recibe la presencia de grandes profesionales y que están abiertos a contribuir y compartir su conocimiento con los visitantes del museo. Así que muchas gracias. En primer lugar, nos acompaña hoy Silvia Fonseca Bautista, especialista en neurociencia. Central del Ecuador, que ya viene con su barrio incorporado. Silvio Fonseca es doctor en psicología clínica, es doctor en neurociencia, tiene un máster en intervención en ansiedad y estrés, también es máster en neuropsicología cognitiva y es especialista en neuropsicología clínica. Así que bienvenido
y esperamos que disfrute con nosotros de este conversatorio. También está Alejandra Garcés, especialista en inteligencias múltiples de la Universidad de las Fuerzas Armadas de España. Alejandra es especialista en educación, magíster en gerencia y liderazgo educacional. Tiene un diplomado internacional en competencias docentes TEC de Monterrey, Cambridge. Ha participado en foros y seminarios internacionales de educación, desarrollo personal, enseñanza y aprendizaje. Tiene varios artículos publicados, entre ellos Hombres, Parvularios, Miedo a lo Desconocido y Juegos Digitales de Educación Primaria, Percepción de Profesores sobre su Utilización en Clase. Muchas gracias. También está con nosotros Marco Benalcázar, especialista en inteligencia artificial de la Escuela Politécnica Nacional. Un aplauso. Marco obtuvo su doctorado en ingeniería de orientación electrónica en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Recibió un máster en tecnología de los sistemas de energía solar fotovoltaica en la Universidad Internacional de Andalucía, España. También es ingeniero en electrónica y telecomunicación de la EPN, realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Procesamientos de Señales Genómicas de Texas. En la actualidad es profesor titular agregado del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la EPN. También fue presidente de la sección de Inteligencia Computacional del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Y actualmente cumple con la función de director de investigación y proyección social de la Escuela Politécnica Nacional. Ya con esta presentación de los tres expositores, les invitamos a que tomen asiento junto a Andrés, que es el moderador invitado de este día, y juntos empiecen ya la conversación. Bueno, empecemos entonces. Padre Dr. Silvia Fonseca, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de varias cosas. Cuando hablamos de educación, necesariamente la relacionamos con la inteligencia. ¿Por qué debería ser importante para que todas, cuando hacemos educación formal y no formal, relacionarnos con los principios de las neurociencias? Gracias y buenos días con todos. Muchas gracias a la Fundación Museo de la Ciudad por la invitación. Un tema realmente apasionante que obviamente no vamos a resolverlo en estos pequeños minutos que vamos a tener. Cuando se habla de inteligencia, realmente hablamos de una cosa muy amplia. Obviamente, desde las diferentes disciplinas científicas se ha tratado de dar un significado, una explicación respecto de obviamente la educación es uno de los ámbitos que está muy interesado en entender esto de la inteligencia. Hay una inteligencia, hay múltiples inteligencias. ¿Qué significa inteligencia y qué es actual inteligencia? Dentro del ámbito de la educación, obviamente, se construyen permanentemente lazos de inteligencia y ya nos estamos enfocando en la neurociencia. La inteligencia radica fundamentalmente en el cerebro de los seres humanos y de los animales también. Es decir, nosotros con la educación, y por eso quizá la pregunta de Eduardo se viene siendo, ¿qué es lo que hacemos los educadores cada vez que impartimos una clase en un aula determinada? Lo que nosotros estamos haciendo es generando inteligencia. ¿Qué significa eso? Significa que estamos estableciendo una serie de estructuras de redes nerviosas que nos van a permitir después interactuar con el contexto de una manera mucho más inteligente. Cada uno de los profesionales que se enfoquen en una área determinada van a la universidad y comienzan a adquirir conocimientos teóricos que, aunque no parezca, establece y determina una estructura cerebral determinada. Es decir, establece lazos interneuronales que al final se establece de tal manera que a la persona le hacen convertirse en inteligente en determinadas áreas. Obviamente nosotros en educación decimos, ¿por qué es importante hablar de los neurociencias? Que básicamente moldeamos cerebros. Y más aún cuando hablamos de la educación inicial, de la educación
prebásica, la educación primaria, secundaria y en la universidad. Nosotros lo que hacemos como educadores es formar cerebros, ¿no? Y aquí la neurociencia tiene muchísimo que decir. En principio, comentábamos con una compañera, no todos los cerebros son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los educadores tienen que enfocarse en las individualidades de cada ser para intentar con las técnicas que dan en cada vez poder llegar y establecer aquellos lazos interneuronales que permitan a las personas, para los niños en este caso, desarrollar sus potencialidades y capacidades. Cuando un niño entonces aprende de una manera determinada, utilizando las estrategias pedagógicas específicas, se está generando entonces una potenciación de aquellas capacidades que tenía bien marcadas. ¿Okay? ¿Cómo se establecen esas potencialidades? A través nuevamente del desarrollo, del establecimiento de conexiones nerviosas, que en definitiva nos van a permitir en algún momento pues, desarrollar muchas nuestras capacidades. La neurociencia intenta explicar entonces la inteligencia desde la parte fundamental que viene siendo el sistema nervioso y el cerebro. ¿Sí? Obviamente, cerebros que estén bien construidos, bien estructurados, tengan las potencialidades que posteriormente se podrán desarrollar. Cerebros que estén constituidos adecuadamente tendrán dificultades en el desarrollo de esas potencialidades que obviamente ya por genética estarán marcadas. Gracias, doctor. Señor José, por esa primera respuesta. Continuando por esta misma línea, Alejandra Gatines, bienvenido una vez más al Centro de Cultura y Ciencia. Si seguimos hablando de educación de inteligencia, ¿cuál es para usted la relación que tiene la inteligencia en función del contexto educativo? Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que la relación es totalmente directa, ¿no es cierto? De hecho, la inteligencia será la base sobre la que nosotros podamos realizar todos los procesos educativos. Más sin embargo, generalmente pensamos en la inteligencia desde lo que el docente va a enseñar, desde lo que el docente va a hacer con el chico, pero a veces nos olvidamos de que el docente también tiene que ser inteligente de alguna manera. Y si hablamos, siempre cuando hablamos de educación, que el niño es que el joven, que el adulto, que la andragogía, que maravillosa, una teoría espectacular, y el docente no tiene que ser inteligente para responder a estas diversas inteligencias. Y si yo les soy sincera, generalmente a mí me quedan muchas dudas, o sea, he hecho algunos cursos, pero a mí me quedan muchas dudas en el tema de que siempre nos comentan, claro, la pedagogía es para la enseñanza de la enseñanza para los niños, ¿cierto? El arte de enseñar a los niños y la analogía es el arte de enseñar a los adultos. Yo les pongo a consideración, no sé ustedes, pero yo considero que no debemos tener estas diferencias y somos seres humanos al fin y al cabo. Y la naturaleza común del ser humano para aprender, para desarrollar sus inteligencias, ¿cuál ha sido de los animales, del ser humano? Ha sido el juego, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, y siempre vengo a mis clases y me gusta mucho jugar, y siempre les digo, bueno, yo no sé si soy especialista en técnica de andragogía, pero estoy casi segura que si la educación estuviera más alineada al juego, a lo que se hace en educación infantil, tendríamos mejores profesionales. He tenido la posibilidad de estar en aulas de adultos mayores. Hay un programa muy interesante que tiene la universidad en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. Y me han invitado como profesora invitada y lamentablemente yo generalmente digo, chicos, más suerte, ¿no es cierto? Soy educadora infantil, lo único que sé hacer es jugar. Así que, ¿están dispuestos a jugar conmigo? Creo que es la única forma de ir desarrollando las diferentes inteligencias de los niños, de los seres humanos. Y también pensarse, mirar al revés, ¿no? Y pensar que yo como docente tengo que ser inteligente para poder transmitir, si no, ¿qué voy a transmitir? No, uno no puede dar lo que no sabe, uno puede compartir lo que no conoce. Y de hecho, incluso ustedes van a mirar, generalmente, si no me equivoco, este solía decir, para aprender solo hay que recordar, porque la inteligencia está dentro de nosotros, las respuestas están dentro de nosotros. Porque quiere decir que en el ámbito educativo la inteligencia juega un papel fundamental, pero yo creo que el papel más fundamental es desde qué visión voy a mirar esa inteligencia, desde qué visión voy a mirar, a abordar esa inteligencia, como contenido, como habilidad, como proceso, y ahí jugará un papel fundamental, protagónico, la visión, el énfasis
que haga currículum en cuanto a qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, qué servicios queremos entregar, ¿no es cierto? Realmente nosotros cambiamos. Bueno, vamos a seguir conversando en esta mañana. Muchas gracias. Sobre los contenidos. El museo nos pasa mucho que históricamente la visita se ha centrado en contenidos, además de declarativos, nombres, datos, fechas, ejercicios de memoria para recordar y valorar el crecimiento. ¿Dónde están las debilidades? ¿Dónde están las actitudes? Hablar también de la inteligencia. Gracias. Una vez más, bienvenido al marco de la casa. Gracias por estar en el Museo Interactivo de Ciencia. Su ámbito de trabajo es apasionante. Artificial. Empecemos por ahí, quizá una breve definición de qué es la inteligencia artificial y si algún día puede superar la inteligencia humana. Gracias, buenos días a todos. A nombre de la Politécnica Nacional, les expreso un cordial saludo. Felicito a los organizadores de este tipo de eventos que realmente, como acabo de decir el colega, son apasionantes, ¿no? Hablar de inteligencia, pues, resulta un tema bastante intrigante, pero cuando uno empieza a dar definiciones o respuestas precisas, resulta que es bastante complicado. Tal punto de que hoy en día existen muchas publicaciones que todavía tratan de definir lo que es la inteligencia y realmente no hay un consenso sobre lo que es la misma. Y lo que a mí concierne desde la parte de ingeniería, imagínense, si no podemos definir claramente lo que es la inteligencia humana, resulta un poco complicado hacer que las máquinas o los computadores hagan algo que no sabemos qué mismo es, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, pues, hay un cierto paralelismo entre la parte de ingeniería y la parte de neurociencias. Sin embargo, no son, o lo que hace la ingeniería, no es replicar lo que pasa en el cerebro humano, porque evidentemente no sabemos con claridad qué es lo que pasa en el cerebro humano. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La definición que nosotros usamos dentro de ingeniería con respecto a inteligencia, que es la definición que se toma como inteligencia artificial, es básicamente diseñar algoritmos que le permitan al computador hacer tareas que hasta no hace mucho eran consideradas exclusivas para los seres humanos. Por ejemplo, nosotros en nuestro diario vivir percibimos el mundo. Ustedes ahora mismo, todo lo que les estoy diciendo, a través de palabras, lo pueden entender. El texto que está ahí, ustedes lo pueden ver y ese texto significa algo para ustedes. Pueden tomar decisiones. De hecho, cuando llegaron a esta sala, ustedes planearon dónde ubicarse en función de algún objetivo. Ese objetivo probablemente no fue muy consciente, pero si ustedes se ponen a analizar un poquito, probablemente el espacio donde ustedes se sentaron es aquel espacio que les permite tener una mejor vista del escenario, o probablemente aquel espacio donde les permite sentirse más cómodos, ya sea porque no les molesta mucho la luz o porque están al lado de alguien que obviamente les permite tener esa comodidad. Entonces, básicamente, la inteligencia artificial se ocupa de hacer programas que se ejecutan en los computadores, que les permite a los computadores simulando tener inteligencia, hacer ciertas cosas en las cuales nosotros somos expertos, ¿no? Gracias a nuestro cerebro. Insisto, lo que en ingeniería tratamos de hacer es de alguna manera lograr que los computadores lleguen a esa tarea. Sin embargo, eso no sabemos si es realmente el mecanismo con el cual opera el cerebro o no. Un dato importante, la mayor máquina o la máquina más grande de inteligencia artificial construida hasta el momento tiene alrededor de un número de neuronas equivalentes al de las ranas, ¿sí? Los seres humanos en promedio tenemos, los adultos, 80 billones de neuronas. Entonces, realmente, al menos en cantidad, estamos todavía bastante lejos del número de neuronas de la parte humana. Ahora, ¿significará que cuando, con la capacidad tecnológica que va desarrollándose, logremos implementar cerebros artificiales con un número equivalente de neuronas, estos cerebros artificiales serán equivalentes a los cerebros humanos? La respuesta es, no sabemos. No sabemos qué es lo que va a pasar ahí. De hecho, ese es el punto de debate y a este respecto hay diversas opiniones.
unas pesimistas que obviamente señalan que no solamente la inteligencia artificial va a igualar o llegar al punto de singularidad, es decir, igualar la capacidad inteligente de los seres humanos y no superar, en cuyo caso eso puede ser un peligro para la humanidad. Y hay otros, o habemos otros, que somos un poco escépticos cuando nos toque la presentación, mencionaré por qué. Sin embargo, es un asunto, es un tema interesante. Y dejando o señalando claramente estas dos diferencias, lo que sí es cierto es que con inteligencia artificial, hoy por hoy tenemos tecnologías que de otra manera hubieran sido imposibles de lograr. Por ejemplo, el día de hoy estamos hablando de autos que se pueden manejar a sí mismos. Es decir, una tarea que probablemente muchos de nosotros imaginemos cuando empezamos a conducir un auto, lo complejo que parecía obviamente a medida que pasa el tiempo, se vuelve ya más un acto mecánico. Pero hoy en día los computadores están en capacidad de poder manejar vehículos en entornos aún controlados, todavía no estamos listos para poner esa tecnología en producción. Ustedes, la mayor parte de ustedes usan redes sociales. En Facebook, cuando ustedes cargan una fotografía y alguien, o más bien dicho, Facebook le pone un cuadrito en su rostro y le dice, este es Juan, ¿cierto? No solo le dice, este es el rostro, sino le dice, ¿quién es su amigo? Eso también está basado en inteligencia artificial. El hecho de la traducción, muchos de nosotros usamos los traductores de Google, eso está basado en inteligencia artificial. La inteligencia artificial está presente en prácticamente todas las aplicaciones tecnológicas que encontramos en Internet. En muchos casos, estas aplicaciones pueden hacer tareas con mejor precisión que los seres humanos. Sin embargo, la pregunta es, ¿será que esas máquinas o esos algoritmos están conscientes de lo que están haciendo? ¿O simplemente son unos zombies que hacen operaciones mecánicas y lo hacen bien, obviamente, porque están funcionando sobre máquinas que operan más rápidamente o a mayor velocidad que el cerebro humano, pero al final no saben lo que hacen? ¿O será que sí lo saben y en algún momento, mágicamente, despertarán y tomarán el control de nosotros? Ese es el gran debate, un poco exagerado, pero por arriba. Gracias. Muchas gracias a Marco de la Plaza por esta invitación. Es un tema apasionante, ¿no? Una de la conciencia. ¿Hasta qué punto una inteligencia artificial sabe que sabe? ¿O qué es y sabe que es? ¿Podrá pasar eso alguna vez? Si tenemos conciencia porque sabemos y sabemos que sabemos. Es interesante mirar qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, empecemos con las presentaciones. La metodología nos daba de 15 a 20 minutos para cada uno de nuestros ponentes. Vamos a pedirle entonces, por favor, a Silvio Fonseca que nos ayude con la primera presentación.
a nosotros se nos suele valorar la inteligencia, ¿cierto? Y para eso los psicólogos de cualquier tipo utilizamos un instrumento llamado test de inteligencia, ¿sí? Esos test de inteligencia, ya vamos a ver cómo nos permiten determinar qué capacidades y qué habilidades nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y si eso está enmarcado dentro de unas normas, dentro de unos estándares que nos convierten o no en seres inteligentes. Claro, esto se viene dando desde hace muchísimo tiempo, todos han intentado valorar la inteligencia en los seres humanos y obviamente explicarse cómo es que surge esa inteligencia. Ok, gracias. Ok, bueno, ahí hemos comentado un poquito, pues, en la inteligencia nace, se hace, hay posiciones que, obviamente, que dicen que la inteligencia ya es propia, innata del ser humano, y otras como, por ejemplo, esta que se plantea que el entorno ya está presente. Ok, en realidad, entonces, la inteligencia es innata, es heredable, depende de los contextos sociales, culturales, educativos, puede mejorarse o no. Ok, miren entonces lo que tenemos acá, tenemos unas dos diapositivas en donde si ustedes notan, Leonardo da Vinci, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Henry Ford y otros más, que desde el principio, desde la infancia, se consideraban que no eran inteligentes. Y sin embargo, ahora conocemos todos los avances que han hecho. Miren, solamente por dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de da Vinci. Él en principio de niño, pues realmente tenía muchísimas dificultades en la escuela, ¿no? Tenía dislexia, tenía que tenía trastorno por déficit de atención y sin embargo ustedes conocen a Leonardo da Vinci. Pues tenemos a Pablo Picasso que igual tenía probablemente dislexia y sin embargo pues miren, su padre que era un profesor de arte le animó a desarrollar su talento artístico y conocemos a Pablo Picasso. ¿Cómo no hablar de Albert Einstein, cierto? Que básicamente era un niño problema. Nadie le quería en la escuela, de hecho le decían que se llevara a su casa, porque es un niño que además, él, este chico no llegará nunca a ningún sitio, decía el profesor, se puede imaginar. Sin embargo, estamos hablando de que el padre de la teoría de la relatividad, en realidad, ¿qué es la inteligencia? Existen varios modelos de inteligencia, ya nos aparece el compañero, obviamente, la inteligencia artificial también, es un modelo más acerca de explicar, existe únicas, modelos de inteligencias únicas, modelos de inteligencias múltiples, modelos jerárquicos, entre los cuales nosotros podríamos ver bien, por ejemplo, la teoría Pitagórica de Spearman, que habla de que nosotros tenemos en principio una inteligencia general, que se hablará del factor G y otras habilidades que complementarán esa inteligencia. Sin embargo, tenemos una inteligencia única. Se habla de esos modelos en donde, miren ustedes, hay diferentes tipos de inteligencia, o hay una inteligencia abstracta, una inteligencia mecánica, la inteligencia social. Noten cómo, en la medida que se van desarrollando los diferentes modelos, las posiciones, las perspectivas de explicar la inteligencia van cambiando. Podemos ver ahora otro modelo, la teoría multifactorial de Thurston, en donde, miren, qué interesante esto, porque Thurston da relevancia a la cognición verbal, a la actividad auténtica, a la rapidez perceptiva, a la memoria asociativa, al razonamiento, a la rapidez verbal y a la habilidad espacial. Obviamente todas estas habilidades, los psicólogos saben que son habilidades cognitivas fundamentalmente. El modelo multifactorial de Wechsler, habíamos comentado que la inteligencia realmente se mide con las escalas de inteligencia de Wechsler. ¿Qué dice Wechsler respecto de la inteligencia? Que quizá es una definición que nos va a ayudar muchísimo en intentar acercarnos un poquito a lo que sería realmente la inteligencia. Wechsler dice que la inteligencia es un conjunto de habilidades, capacidades globales del sujeto para poder actuar intencionalmente, para pensar racionalmente y para poder interactuar efectivamente con el ambiente. Noten entonces que en esta definición ya Wechsler plantea que la inteligencia no solamente tiene que ver con las capacidades cognitivas, porque para poder interactuar efectivamente con los ambientes necesitamos algo más que una simple capacidad mental. Y él obviamente lo divide en dos partes de la inteligencia. Una, relacionada con las habilidades intelectuales, que habíamos comentado, es la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento. Y habla sobre todo del comportamiento intelectual. Es decir, de aquella capacidad que engloba las habilidades intelectuales y que nos permite de alguna forma
interactuar efectivamente. ¿No? Okay. Aquí está la clasificada la posición de Wessner entonces, en donde el comportamiento inteligente involucra todas las capacidades, sean estas intelectivas o no intelectivas. Entre estas, Wessner plantea entonces una importancia supina a la motivación, el impulso, la perseverancia, entre otras características que no necesariamente son evaluadas por los mismos instrumentos que él plantea. Otro modelo más, el de Born, lo que es importante aquí es notar que básicamente los pensamientos lógicos, los procesos estéticos, los procesos cognitivos, los procesos motores, también son parte de la inteligencia. Como ustedes pueden ver, la inteligencia no se enmarca en una sola capacidad, sino que cada vez se disminuye mucho más y se amplía los conceptos hasta llegar a otros. Miren ustedes, acá tenemos, por ejemplo, modelos jerárquicos de un montón de autores. Quizá uno muy importante viene siendo este de aquel. Se habla de una inteligencia fluida, se habla de una inteligencia cristalizada, en donde la inteligencia fluida tiene un componente básicamente genético. A diferencia de la cristalizada, que depende de las experiencias y aprendizajes que la persona tenga. Continuamos con los modelos, y luego aparece el modelo de Howard Gardner, el modelo de las inteligencias múltiples. Claro, Gardner plantea, nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencias, entre estas, la lingüística, la musical, la corporal, la sinestésica, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, ya en el año de 1995 incorpora una nueva inteligencia que es la inteligencia naturalista también. ¿Qué es importante de esto? Ya la escala de inteligencia de Wessner ya no alcanza a evaluar todo y de inteligencia que los seres humanos podrían tener. Okay. ¿Dónde está la inteligencia? Okay. Si existen inteligencias y hay múltiples inteligencias, ¿en dónde radica realmente esa inteligencia de la que hablamos? Pues ahí está el cerebro, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ser inteligentes sin una estructura nerviosa que comande cada uno de los procesos de los que estamos hablando. Miren, ahí tenemos una neurona, ahí tenemos la unión de algunas neuronas. Solamente como dato importante, miren ustedes, acá tenemos un conjunto de neuronas que establecen comunicación entre ellas para poder hacer las inteligencias. Solamente esto, ¿no es cierto? Cada neurona es capaz o tiene la capacidad de establecer hasta 50.000 conexiones nerviosas. Acá podemos ver una neurona que está recibiendo una serie de referencias de un montón de otras neuronas, ¿no? 50.000 conexiones nerviosas en una sola neurona. ¿Se puede imaginar qué cantidad de sinapsis nosotros podemos establecer para tener una capacidad intelectual de neurona? Esa es una sinapsis que después darse cuenta cómo se está uniendo. Y ese es el cerebro, ese es el centro de la inteligencia. ¿De acuerdo? Dentro del cerebro, obviamente se suele dar relevancia, miren ustedes, acá tenemos una serie de partes del cerebro, entre estas, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo, que es una estructura muy importante dentro de la inteligencia también. Y acá, pues con sus membranas, ¿cierto? Acá tenemos el cerebro cubierto de las meninges, en este caso de la vía madre, que es la capa más profunda de la meninge. Que miren, es la estructura de un cerebro que va a ser inteligente, a diferencia de otros cerebros que no se encuentren completamente estructurados y hoy no presenten esas potencialidades para ser inteligentes. Una vista basal del cerebro, en donde alcanzamos a ver los nervios ópticos, del tronco cerebral, que se encerran específicamente. Este centro de aquí, el hipocampo, que básicamente viene siendo el centro de la memoria. Acá tenemos los nervios olfatorios, y acá tenemos el lóbulo frontal, los responsables de las conductas inteligentes, ya veremos un poco de tiempo. Nuevamente el cerebro acá, un corte medial. Y aquí este corte medial es importante, voy a tratarme una solamente para que se fijen en eso, ¿no es cierto? Se puede diferenciar aquí claramente una serie de hendiduras llamadas cisuras y surcos. Una capa de color gris que se llamará la sustancia gris y una parte blanca que se llamará la sustancia blanca. Pues para ser inteligentes nosotros necesitamos tener una estructura cerebral completa y adecuada en su formación. Tenemos a los ganglios basales, ustedes pueden darse cuenta de estas estructuras centrales, que quizá ahora mismo no viene siendo importante, sin embargo, dentro de la inteligencia y dentro de la gama de inteligencias que vamos a plantear, también son relevantes. Se planteaba, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto?, la inteligencia sinestésica. ¿Quién no le admira a Messi, por ejemplo, por su capacidad para dominar un balón? ¿Cierto? ¿Él es inteligente? ¿Sí o no? Pues miren que él
de acuerdo a las últimas investigaciones, tiene un grado determinado de Asperger, ¿no? Que viene siendo un trastorno generalizado del desarrollo. Sin embargo, él es una persona reconocida a nivel mundial. ¿Es inteligente? Sí, tiene básicamente una inteligencia que obviamente se alcanza a ver al dedo, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia? Inteligencia sinestésica. ¿Dónde está la inteligencia sinestésica? Pues se encontrará ahí en el cerebro en determinadas estructuras cerebrales. Aquí nuevamente un corte coronal del cerebro en donde se alcanza a ver, miren, esta parte blanca viene siendo la sustancia blanca del cerebro. ¿Por qué es importante esto? Porque una persona no puede ser inteligente si no tiene sustancia blanca. ¿Qué significa eso? La sustancia blanca, esta cosa que ustedes alcanzan a ver ahí, vienen siendo las conexiones nerviosas que una persona ha logrado establecer para poder tener unas capacidades cognitivas de comportamiento inteligente. Acá tenemos todo el sistema nervioso completo, se alcanzará a ver entonces el cerebro, pues el cerebelo, el tronco cerebral, y esta estructura de aquí que está en medio. ¿Okay? Aquí radica entonces la inteligencia. ¿Qué realmente es ser inteligente? Significa tener desarrolladas adecuadamente las capacidades cognitivas que nos permitan, en definitiva, tener un comportamiento inteligente. ¿Okay? Independientemente, miren ustedes, de las áreas que nosotros logremos desarrollar, las personas tienen potencialidades para alcanzar esa inteligencia que nosotros estamos planteando. Ahora bien, cada zona del cerebro va a ser la encargada de manipular o de transformar un determinado tipo de información. Se había comentado entonces de las capacidades sensoriales, de las capacidades perceptivas, de las capacidades motoras. Pero quizá una de las estructuras más relevantes viene siendo esta zona de aquí. ¿Okay? Esta zona de aquí, que representa el un tercio de todo lo que es el cerebro, es el lóbulo frontal. ¿Okay? El lóbulo frontal será el encargado de poder coordinar todos los procesos cognitivos que se ven en las regiones posteriores del cerebro, en las regiones internas, en las regiones inferiores, en las regiones mediales, etc. El cerebro será encargado entonces de producir nuestra atención, nuestra memoria, nuestra percepción, nuestra sensación. Será encargado de producir o de generar nuestras emociones, nuestra conducta, nuestro control de los impulsos. Es decir, todo aquello, digamos cosas, ¿no es cierto? Será el encargado también de generar pues, esta capacidad de poder mantener una concentración, de poder establecer contactos interpersonales, de poder tener la conciencia de que yo tengo capacidades cognitivas, de que yo tengo conciencia como tal. Es decir, será el encargado de generar metacognición, metamemoria, metatención, es decir, capacidades que solamente se supone que tienen un ser humano. ¿Ok? ¿Qué implica, por lo tanto, para concluir? ¿Qué significa todo esto? Que básicamente el cerebro es el que comanda todo esto de la inteligencia, que cada una de las áreas cerebrales, dependiendo de su desarrollo, nos permitirá tener una inteligencia determinada, que el lóbulo frontal viene siendo el ejecutivo central, es decir, aquella persona que nos permite coordinar todas las funciones sensoriales, motoras, etc., que el cerebelo viene siendo una zona importantísima dentro de un tipo de inteligencia, que los ganglios basales son encargados de determinar, de tener algún tipo de aprendizaje, que yo soy capaz, en este caso, de determinar qué es lo relevante, qué no es lo relevante. ¿Okay? Es decir, conductas que son inteligentes. Solamente ya para terminar una cosa, inteligencia no significa procesos cognitivos, no significa atención, no significa memoria, sino significa poder coordinar todos estos procesos para que me permitan a mí tener un comportamiento inteligente dentro de los diferentes entornos. ¿Quién es más inteligente? ¿Una persona que ha ido a la universidad o una persona que migra a un país desconocido y tiene que sobrevivir, y de hecho sobrevive, y logra sobresalir en ese país sin tener ni siquiera estudios? ¿Esa persona es inteligente, más inteligente que una persona académica que esté en la universidad dando clases? Habría que cuestionarse. Muchas gracias. Para desarrollar la inteligencia, pero eso depende también de cómo está estructurado el cerebro.
para hablar de inteligencia existen varios modelos. Hemos tocado algunos, por ejemplo, de Wessler, Burke, de las experiencias múltiples de Gabriel. ¿Y en dónde está la inteligencia? La pregunta central que nos ha formulado está en el cerebro, está en las conexiones nerviosas que se van formando a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo funciona? Hemos hablado también de la parte gris, la parte blanca del cerebro. Y hemos hablado también de la importancia del lóbulo frontal a la hora de articular todos estos procesos. Y para terminar, se ha enriquecido también la concepción de inteligencia. Inteligencia no es solamente tener habilidades cognitivas, sino emplear esas habilidades, coordinar estos procesos, que incluyen también percepción, memoria y demás, en función de un concepto más abarcador de lo que sea la inteligencia. Gracias a Silvio Fonseca. Vamos a continuar ahora con la segunda presentación. Vamos a hablar acerca de inteligencias múltiples con la magistra Alejandra García del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la ESA. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre las inteligencias múltiples. Y generalmente cuando uno va a hablar de inteligencias, la verdad es que cuando me invitaron a este conversatorio pensé, bueno, empecemos definiendo qué es inteligencia, ¿no es cierto? En la forma más básica, desde lo que dice Nacho Lena, que escribe Wikipedia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos a la mano? Porque cuando nosotros buscamos, ¿dónde buscamos? En Wikipedia, ¿no es cierto? O nos metemos en Google, ¿qué es inteligencia? ¿Hay inteligencias múltiples o no hay? Y vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver, no me sale nada. Entonces, en su forma más básica, la inteligencia se deriva de la palabra inteligente, que tiene dos elementos fundamentales, ¿no es cierto? Que tiene este, se maneja con dos términos, que es intus, que es el de diligere, que es escoger. Entonces, para una definición básica de inteligencia, la inteligencia debería ser la posibilidad que tenemos las personas de elegir la opción más adecuada para la resolución de problemas. Esa sería nuestra práctica más acertada, no sé si más acertada, pero más cercana a la realidad, a la práctica, ¿no es cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando llegamos al aula, bueno, ya les comentaba, yo soy docente infantil, y en el aula es donde realmente vamos a ver si todas las teorías funcionan o no funcionan, son operativas o no son operativas, de que los estudios están, sí, pero las maestras son quienes operativizamos todos estos procesos. Y vamos a ir mirando si estos procesos son reales o no son reales, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, siempre me salta a la reflexión el tema de la división de la inteligencia, ¿cierto? Generalmente se hace la medición al tener la inteligencia a través de las pruebas de cociente intelectual. Bueno, generalmente se dice coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Pero la palabra técnica, según lo que tengo entendido, es cociente intelectual. Ahora, estas pruebas, la verdad es que, como ustedes pueden mirar, están siempre ligadas a los conocimientos o a las habilidades matemáticas y lingüísticas, ¿no es cierto? Ahora yo quiero contarles un particular. Ya. Entonces, yo voy a contar en particular. Les cuento que cuando yo me gradué del colegio, nos hacen estas pruebas de coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Y la novedad es que yo tengo, según mi psicóloga, ¿no es cierto?, la inteligencia menor a la. Entonces, bueno, la verdad es que con semejante diagnóstico, ¿no es cierto?, metan en un palacio para suspender la universidad. ¡Ya! ¡Lo perdí! Gracias a Dios, les cuento que tuve la oportunidad, soy hija única entre muchos hermanos varones, de ser muy, mis papás siempre me dijeron que yo era muy inteligente, y creo que, no sé si lo soy, pero me convencieron. Honestamente, no voy a ser honesta, a mí me convencieron. Cuando mi mamá me castigaba, yo decía, ¿por qué solamente a mí, no es cierto? Y mis hermanos, ¿por qué no los castiga? Ah, porque vos sí eres finita, ¿no es cierto? Vos sí te das cuenta que estás haciendo mal, tus hermanos no. Claro, pues sí, ya les digo, no sé si soy inteligente, pero por lo menos mi mamá me convenció. Entonces, y gracias a eso no me vi afectada en mi autoestima, pero imagínense ante un diagnóstico semejante antes de salir a la universidad de que soy
ella. La verdad es que podría dar lugar a que los niveles de autoestima bajen, ¿cierto? Y que pensar en el éxito. Ahora de esto, ya siendo adulta, siendo profesional, yo me pregunto, ¿me quedan las interrogantes? Entre esas, por ejemplo, ¿somos menos inteligentes o somos inteligentes de diferente manera? Esa es la y les voy dejando así estas interrogantes, ¿no es cierto?, a ustedes, para que comiencen a pensarlo, ¿no? ¿Soy menos inteligente o soy inteligente de diferente? La verdad es que yo quiero llegar a pensar y estoy casi convencida de que somos solamente inteligentes de diferente manera y que todas las personas somos inteligentes de una u otra manera. Entonces, les cuento que el otro día estaba viendo un reportaje muy interesante sobre la hiperactividad. Y la hiperactividad, bueno, hablaba si es o no es de enfermedad, si se diagnostica o no se diagnostica, quién mismo diagnostica, ¿no es cierto? Bueno, y yo estaba pensando, imagínense, bueno, yo tengo que comentarles que soy súper inquieta, mis estudiantes usualmente siempre es como, quitita ella, bájame un poquito las revoluciones, ¿no es cierto? Entonces, y tengo casi 40 años, imagínense cómo era de 5. Háganse una idea así básica, ¿cierto? Bajito hiperactividad, bajito. Ahora, en esta entrevista que yo miraba, una de las entrevistadoras preguntaba a sus compañeros, y cuéntenme, ¿a ustedes cómo les fue? Y yo les dejo la pregunta a ustedes, ¿a ustedes cómo les fue en la escuela? ¿Les fue bien? Algunos responden, ¡a mí me fue súper bien! ¿No? ¡A mí me fue súper bien! Les dejo, y que lo piensen profundamente, porque lo pensé, ¿no? Y justo ese día, al siguiente día yo iba a dar por primera vez currículum en la universidad. Usualmente yo doy matemáticas, pero ese día me habían asignado que dé currículum. Entonces me quedé con esa idea, vi el reportaje como a las 3 de la mañana, ya no pude dormir mucho peor, ya me quedé pensando, ¿cierto? Y al que llegué, a la conclusión que yo llegué, es que a mí no me fue chicas, chicos. A mí me hicieron que es diferente. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué, ¿no es cierto? Imagínense si yo estaba inquieta, ya estoy vieja y no puedo pararme de moverme. De 5 años, quietita, mi mamá, a pesar de que pensaba que yo era muy inteligente, era una madre muy restrictiva, quieta, las niñas lindas, y peor, yo soy una princesa de Chicago desde el bebé, ¿no es cierto? Entonces mi madre, las princesas, no se mueven. Las princesas están sentadas. Las princesas, entonces yo, siendo una princesa certificada, no me podía mover, no podía respirar, no podía sonreír, si sonrío demasiada coquetería fina, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que era una situación súper complicada, súper complicada. Entonces, ¿qué soy ahora? Soy la respuesta de lo que la educación quiso hacer de mí, de lo que las personas quisieran hacer de mí. Seguramente hubiera sido una mejor versión de mí si no me hubieran atrapado. Me sentí atrapada. Y les cuento que ahora, incluso en el ámbito universitario, me siento atrapada porque mis compañeros son todos exquisitos y yo. Una antitesis completa y todos quieren estar sentaditos. Y yo, y discúlpeme, ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué siempre tengo que mirarlo de manera lineal? No lo puedo mirar otra vez. Necesito mirarlo otra vez. Porque necesito respuestas. Ya no quiero, necesito generar preguntas. Ya no quiero solamente respuestas. Dicen, hay un libro muy interesante que se llama Gente, donde dicen que las respuestas, la palabra respuesta viene del latín del responso, que significa rezo a los muertos, ¿no es cierto? No queremos respuestas, queremos preguntas. Queremos jóvenes investigadores. Queremos jóvenes que hagan buenas preguntas. Porque preguntar es un arte, chicos. Incluso les cuento, yo lo que yo estaba leyendo un artículo, que contaba una historia cortita que decía que un señor se acerca donde un guardia de un centro comercial y le dice, disculpe, ¿su perro muerde? Y le dice, no, mi perro no muerde. Ah, gracias. Y me muerde el perro. Y le dice, a ver, revisamos un poquito, ¿no es cierto? ¿No me dijo usted que su perro no muerde? Sí. Mi perro no muere, sin embargo, este no es mi perro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a hacer las preguntas correctas para sacar la información correcta. Y eso es parte de ser inteligentes, chicos. ¿O no? ¿Estoy equivocado o estoy errado?
van diciendo no, por ahí creo que no estoy de acuerdo, y en ese debate sería súper importante incorporar. Entonces, ahora dices, me pongo a consideración, ¿no es cierto? Aquí les este ratito, este palito, como dicen, ¿no es cierto? Pongámosle
pongámosle más glicerina, pongámosle más manzanilla. No lo fuimos a transformar, no le transformamos, ¿no? Hicimos lo mejor de lo que hizo. Sacamos su mejor potencialidad. Hicimos que el jabón sea lo mejor a su máxima expresión, ¿no es cierto? Lo que sí hay que tener cuidado, sobre todo como educadores, ¿no es cierto? Es que si ustedes miraron en el video, pudieron mirar que en el momento en que los escultores estaban pasando, no sé, la limita para poderlo hacer, ¿qué sucede? Iba saliendo basura, desperdicio, ¿no? Si no lo hacemos bien, con mucho dolor, vamos a dejar desperdicio. Podemos derretir jabón y liberarlo, volverlo, hacerlo desperdicios. Por eso tenemos que tener la conciencia de hacerlo, que es un trabajo ético, una educación que realmente responda. ¿Y responda a quién? ¿O a quiénes, no es cierto? Porque es difícil. Tengo un agua de 50 niños, tengo un agua de 50 adultos, tengo un agua de 50 adultos mayores y tengo que responder a las individualidades. Le tengo ese gatito nomás. Un poco difícil, ¿no es cierto? Generalmente respondemos al grupo y desde el grupo a las diversas individualidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí viene mi amigo Javier Garnier, tan íntimo amigo mío, porque él sería la respuesta a esto, a lo que yo les digo. A través del grupo voy a responder a las individualidades cuando yo planteo diversas actividades que respondan a las diversas inteligencias que Javier Garnier nos presenta, ¿no es cierto? Y entendemos que somos un grupo diverso, con diferentes inteligencias, con múltiples inteligencias, pero un grupo que tiene un único objetivo. Porque generalmente cuando estamos en una aula de clase, el objetivo es pasar el semestre, ¿no? Pasar el año, pasar la clase, el curso. Aunque el amigo me dice, también solía decir, ¿no es cierto? También solía decir que el mejor conocimiento es el que le sirve para ti. ¿Por qué? Porque lo que no sirve para nada es lo que es realmente verdadero para nosotros. Yo no quiero estudiar para hacer PhD, para tener un buen trabajo. Quiero estudiar porque quiero aprender. Porque es una necesidad personal. Es mi necesidad individual. Y a eso es lo que se refiere mi amigo. ¿Cuándo nos habla de que el mejor conocimiento es el que nos sirve para nada? Entonces, mira, ya nos había comentado el doctor antes las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahora yo quiero hacerles un poquito de énfasis en estas dos inteligencias que son las consideradas la inteligencia, las inteligencias múltiples. La inteligencia interpersonal y interpersonal y la intrapersonal, ¿no es cierto? Porque son las que yo considero que los docentes deberían mantener más desarrolladas. Deberíamos desarrollarlas, ayudar a que saquemos nuestro potencial, porque si no puedo presentar de manera social de manera correcta, ¿cómo llevo a mis estudiantes? Si no, como les dije antes, yo no puedo dar lo que no sé y lo que no tengo. Doy lo que sé y lo que tengo en el momento en que me conozco a mí mismo. Y desde ahí me puedo proyectar a los demás y relacionarme con los demás también. Entonces es súper, súper importante el que las inteligencias sociales se reapropien. Entonces, como ya les había comentado, Einstein solía decir que para aprender solo hay que reaprender. Con respecto a las inteligencias múltiples. Entre los más, estos son los dos más importantes que creo que son los más relevantes. Entonces, él dijo que es que una inteligencia es lo mismo que un ámbito o una disciplina. Si bien es cierto, la inteligencia es las diversas inteligencias se van alineando a las diferentes disciplinas o ámbitos, no son ámbitos, ¿no es cierto? Son habilidades propias e individuales de cada ser humano. Eso es lo que tenemos que hacer, porque sí, es que es matemático, no es matemático. Tiene habilidades en el área de relaciones lógico-matemático, pero no responde exactamente. No, eso no nos asegura que vaya a ser científico, ¿no es cierto? Eso no nos asegura que, no, que vaya a ser matemático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo que son habilidades individuales de carácter biológico y psicológico. Otra de los mitos. Es que generalmente, si ustedes van a los centros infantiles ahora, a varios, sobre todo los privados, uno dice, ¿y cuéntame, cómo les enseñan aquí a los niños? ¿Utilizan algún método específico? Claro, normal, ¿no es cierto?
el de las inteligencias múltiples. Y la verdad es que las inteligencias múltiples no es un método de aprendizaje en sí mismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como base las inteligencias múltiples para potenciar, ¿no es cierto? Y será la docente quien establezca qué elementos de las inteligencias múltiples son los que podrá llevar a cabo con sus estudiantes, ¿no? O cómo lo va a hacer. Que sería la parte importante. Y aquí viene implícito el tema de las estrategias didácticas que los maestros utilizamos. Y no hablamos solo en espacios escolares infantiles, ¿no es cierto? Sino en la universidad. Si ustedes fueran a los cursos que tenemos nosotros para docentes universitarios, ahora es una nave interminable de nuevas estrategias, una maravilla. ¿Cuántas utilizamos? Ninguna. ¿Por qué? Porque ser creativo, porque ser diferente, es más trabajo. Si ustedes, por ejemplo, plantean elementos de gamificación, que ya hemos tenido la oportunidad de aplicar con las estudiantes podrán contarles que es el triple de trabajo, pero más divertido. Pero es el triple de trabajo. Y para el docente, peor todavía, ¿cierto? Entonces, aquí estará muy, muy ligado a lo que el docente quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y ahora, todos tenemos derecho a ser inteligentes. Hay un libro muy interesante que se llama El derecho a ser inteligente. Y dice que, por ejemplo, a los mandatarios, a los pueblos, no les interesa ni les sirve que las personas sean inteligentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos manejarlos ni manipularlos para situaciones políticas y económicas. Pero quiero que usted sepa que todos tenemos derecho a ser inteligentes y que esta posibilidad de inteligencia solamente nos da la educación. Pero la educación no, como ya les había mencionado, va a ser el contenido, sino en las personas. Entonces, la respuesta es sí, todos tenemos derecho a ser inteligentes. ¿Cómo? A través de la educación comunitaria. Ya, y esa educación nos va a permitir, chicos, encontrar el elemento del cual nos habla que no hizo ni su libro el elemento. ¿Y qué es el elemento? El elemento es el punto exacto, el punto medio entre lo que sabemos hacer bien y lo que nos gusta hacer. Ese es el punto, ese es el elemento. Lo que sabemos hacer bien y lo que nos gusta hacer. Que sí, encontrar nuestras vocaciones, lo que realmente queremos hacer y hacer. Y ahora, como último, quiero dejar con esta frase que dice: no tengo miedo de un ejército de leones guiados por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas guiados por un león. Alejandro Magno. Muchas gracias. Para terminar con estas intervenciones.
utiliza la palabra amar con la que hace la Escuela Politécnica Nacional para hablar, para continuar hablando un poco más del tema de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Bueno, así nos despertamos. Bueno, ya nos han hablado del tema de la inteligencia relacionada con los seres humanos. Hemos discutido un poco al respecto. Ahora veamos un poco cómo hacemos que esas máquinas, esos computadores, esos dispositivos que hacen cálculo, simulen tener inteligencia o sean inteligentes. Son esas las preguntas que vamos a analizar durante la charla. Vamos a ver, a pesar de que ya lo he entendido, qué hace el ser humano. En función de eso, definiremos qué es lo que estudia o a qué se dedica la inteligencia artificial. Haremos una comparación entre el funcionamiento del cerebro humano y el computador. Hablaremos de una especie de cerebro artificial que se denomina redes neuronales artificiales. Hablaremos de algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Compararemos la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Y finalmente, analizaremos el tema de por qué la inteligencia artificial no puede sentir emociones. ¿Qué es el cerebro humano? El cerebro humano es un conjunto de neuronas que básicamente es una máquina predictiva. Todo lo que nosotros percibimos es la mejor predicción que nuestro cerebro puede dar del mundo que nos rodea y de lo que nosotros somos. Hablemos de persona y ambiente, es decir, persona y mundo. Esta máquina predictiva nos permite ver, nos permite escuchar, nos permite oler, sentir sabores, alegrarnos y entristecernos. Esta máquina, como toda máquina de predicción, no es perfecta. A veces se equivoca. El cerebro básicamente funciona a través de nuestros órganos sensoriales. Nosotros recibimos esa información. Esa información se procesa en alguna parte del cerebro. Yo lo explico en el colegio, más o menos algunas partes o algunas regiones del cerebro donde se alojan ciertas funcionalidades que nosotros hacemos. Posteriormente, nuestro cerebro básicamente da una predicción que nos permite saber qué es lo que está pasando o qué es lo que nosotros estamos percibiendo. La pregunta es, en este caso, las celdas marcadas como A y B, y esta es la pregunta que les hago por favor a ustedes, ¿tienen el mismo nivel de intensidad o son diferentes? ¿Qué dicen ustedes? Hacen ahora por favor los que piensen que son diferentes. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de analizar esto, aquí, como ustedes ven, hay una fuente de luz que no se puede ver. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Fíjense que estas dos celdas son o tienen el mismo nivel de intensidad. Y no es ningún grupo, por este caso. ¿Sí? De hecho, aquí está la imagen original. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuestro cerebro combina conocimiento previo con lo que recibe recibe nuestros sentidos y en función de eso lanza la mejor predicción. Nosotros, con el transcurso de la evolución y con el transcurso de la edad, hemos aprendido que cuando hay una fuente de luz detrás de un objeto, esa fuente de luz o ese objeto proyecta una sombra. Evidentemente, esa sombra nos haría pensar de que estas dos celdas tienen una intensidad diferente. Sin embargo, obviamente la realidad es que tienen el mismo nivel de intensidad. Entonces, el cerebro humano también falla. No es una máquina, pero sin embargo, es una máquina nos permite vivir y hacer cosas interesantes. En función de eso, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como lo había dicho en la pregunta introductoria, es una disciplina multidisciplinaria que combina matemáticas con programación para crear agentes, máquinas o algoritmos que simulan tener inteligencia. Son acciones de inteligencia humana, el hecho de que nosotros podemos percibir lo que he dicho, podemos ver, oler, saborear, etc. Nosotros podemos planificar cuando nosotros vamos a hacer alguna tarea consciente o inconscientemente, nuestro cerebro
básicamente nos hace un proceso de optimización en función de ejecutar el menor número de acciones y obtener la mayor recompensa. A eso se denomina planificación. Aprendizaje. Eso es básicamente lo que lo hacemos de manera continua. Entonces, con inteligencia artificial lo que queremos es de alguna manera simular estas actividades que son propias del cerebro humano. Es decir, lo que queremos es que los algoritmos de inteligencia artificial, a través de sensores, tomen la información del ambiente, de aquello que nos rodea. En función de eso, tomen decisiones, aprendan, planeen, ¿sí? O puedan decir básicamente qué es lo que hay aquí en este mundo. Un ejemplo: el ambiente puede ser básicamente las calles de alguna ciudad. El agente puede ser un robot al que denominamos auto, y lo llamamos en este caso robot, que está equipado con tecnología que permite manejarse a sí mismo. En base a este sensor, que es un sensor láser, que sería el equivalente al ojo humano para el auto, este auto percibe o sensa qué es lo que está pasando. Obviamente lo que recibe son solamente números, esa información tiene que significar algo para el auto. Eso le permite la inteligencia artificial. Y en función de eso, el piloto automático puede presionar el freno, presionar el acelerador, girar el volante. El ser humano versus el computador, ese es el deseo con inteligencia artificial. Pero ahora veamos, en cuanto a la parte funcional, qué tan diferente es, a través de dos simples pruebas, el hardware sobre el cual va a correr la inteligencia artificial, que son los computadores, y el hardware que nosotros tenemos para manifestar inteligencia, que es el cerebro. Entonces, para que la charla sea un poco más dinámica, les pido por favor su ayuda con las siguientes pruebas. La prueba número uno consiste en que yo les voy a ir mostrando a ustedes algunas operaciones aritméticas, ¿sí? Y les pido por favor que en voz alta ustedes me ayuden diciendo la respuesta, ¿ok? Por favor, no vayan a hacer rato. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. ¿Cuánto es 10 por 100? 1000. Efectivamente. ¿Cuánto es 2 a la 5? 1200. ¿Cuánto es 2.4 por 5? 5. No, pues. Al que dijo 3, con la matemática del 3 también, que responda, por favor. ¿Qué fue? 2. 1.2355 más 2.689. 3.989. 1.234 por 365.789. Ok. En esta parte, si nosotros hiciéramos una evaluación de la forma en la que damos la respuesta o la rapidez con la que damos la respuesta, y si midiéramos la rapidez que, por ejemplo, un celular tarda en darnos la respuesta desde que presionamos el símbolo de igual, evidentemente los celulares o cualquier máquina nos va a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claramente, en esta prueba, los seres humanos... ¿Perdón? Las máquinas o los computadores no. Vamos a una segunda prueba a ver si nosotros nos podemos reivindicar. Vamos a clasificar algunas imágenes, yo les voy a mostrar algunas fotografías. El objetivo es, mostrándoles una a una de estas fotografías, yo necesito que por favor me ayuden diciendo si la fotografía que voy a presentar aquí corresponde a un rostro humano o no corresponde a un rostro humano. Para eso, por favor, cuando yo les muestro una imagen, ustedes dicen izquierda si la fotografía es un rostro humano, o derecha si no es un rostro humano. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Bien, cuando nosotros
nosotros miramos son formas, ¿sí? O intensidades. Esas intensidades crean texturas, esos bordes crean formas, y básicamente lo que nosotros al analizar esta imagen podríamos decir es una fotografía o es una pintura correspondiente a un paisaje. Sin embargo, si nosotros representamos esta fotografía a un computador, ¿sí? No voy a presentar muchos números, ¿sí? Pero obviamente como ingeniero no podía dejar de lado algunos números, ¿no? Lo que van a ver los computadores, entre comillas, básicamente son un conjunto de números. Lo que es esto para nosotros representa esto para los computadores. Y ahí una de las diferencias importantes. Evidentemente, en la tarea de clasificar imágenes, los seres humanos claramente les ganamos a los computadores. ¿Qué conclusión podemos sacar de estas dos pruebas? El cerebro humano tiene un funcionamiento diferente al de los computadores. Los computadores son muy buenos ejecutando tareas repetitivas con un orden de velocidad de los miles de millones por segundo. Cuando ustedes van y analizan un computador, una de las cosas en las que seguramente prestan atención es la velocidad del procesador. Y hoy por hoy, los procesadores tienen una velocidad de 2.33 GHz, ¿sí? Es decir, 2.000 millones de operaciones o de ciclos de máquina por segundo. Y claro, evidentemente, al ejecutar un proceso mecánico como el de sumar, el de potenciar, a esta velocidad claramente nos van a ganar. Sin embargo, cuando queremos que el computador haga algo tan básico como lo que nosotros o la mayoría de nosotros hacemos, que es ver serie. Una solución para que los computadores simulen una de las manifestaciones de la inteligencia, que es percibir, en este caso concretamente la visión, que dentro de ingeniería se denomina visión artificial, es el uso de las redes neuronales artificiales, a las cuales les podríamos considerar como una especie de cerebro artificial. Ya lo dijo mi colega anteriormente, el cerebro está formado por estas células que se llaman neuronas. Estas neuronas reciben las señales de las neuronas vecinas a través de estas ramificaciones que se denominan dendritas. Cuando ingresan señales a estas neuronas mediante un mecanismo que todavía no conocemos, esta neurona o se activa o no se activa. De tal manera de que si se activa, esa activación viaja hacia otras neuronas vecinas a través de esta parte de la neurona llamada o considerada como axón. Ahora, nosotros podríamos implementar, de hecho, hemos podido implementar el equivalente artificial a esta neurona biológica que se denomina perceptrón. Básicamente, no les quiero aburrir, esto es una función matemática. Esto de acá, mediante básicamente procesos químicos, hace algún proceso que le permite activarse y no activarse. De tal manera de que, mediante alguna forma, insisto que todavía no la conocemos, nosotros podemos ver. Esto de acá toma las entradas de otras neuronas vecinas a través de estas cerditas que ustedes ven aquí. Aquellos son los sospechos sinápticos. Se multiplican esas dos cosas y pasan por eso que representaría el núcleo de la neurona artificial, y en función de eso, esta neurona artificial se activa o no se activa. ¿Dónde está lo especial de esto? Que esto, al ejecutar operaciones matemáticas o aritméticas, lo podemos implementar en un computador, y de esa manera podríamos hacer que el computador tenga cierta inteligencia. Bueno, si conectamos varias de esas neuronas de una forma especial, como lo vemos aquí, obtenemos lo que en lenguaje de ingeniería, en la parte de inteligencia artificial, se denomina red neuronal artificial, o, sin darle mucho detalle, lo que podríamos considerar una especie de cerebro artificial. Entonces, a este cerebro artificial le podemos conectar una cámara. Esta cámara evidentemente nos va a dar una serie de fotografías. Esas fotografías las podemos pasar a través de este cerebro artificial, y este cerebro artificial finalmente nos va a predecir si lo que hay en esa fotografía es o no un rostro humano. Hasta ahí todo bien. Pero, evidentemente, ¿cómo hacemos que ese cerebro artificial sea capaz o aprenda a realizar esa acción de, dada una imagen, poder decir si esa imagen contiene o no un rostro humano?
Entonces, una aproximación y uno de los mecanismos a través de los cuales nosotros aprendemos es el de aprendizaje supervisado. Es decir, aquí necesitamos de un maestro o de un supervisor que a ese cerebro artificial le diga: estas imágenes contienen un rostro humano y estas imágenes no contienen un rostro humano. Y necesitamos un algoritmo que básicamente lo que hace es ajustar las conexiones o los procesos sinápticos en ese cerebro artificial, que sería como una especie de manipular estas perillas, ¿sí?, en un sistema de amplificación, de tal modo que cuando le vamos dando imágenes, si es que la red neuronal predice mal, se ajusten estas perillas automáticamente, de tal modo que este cerebro artificial efectivamente predica correctamente que lo que está ingresando es una imagen de un cerebro. De esta manera nosotros podemos hacer algoritmos como los que tiene Facebook, ¿sí? Ya había manifestado esto. Nosotros podemos implementar sistemas que en la actualidad son capaces de, en base a una fotografía, diagnosticar si una fotografía con una mancha de la piel corresponde o no a un cáncer. Y de hecho, lo importante o lo novedoso de esto es que eso se lo puede hacer con un cerebro artificial, como les mostré, llamado red neuronal artificial, y la exactitud con la que lo hace se equivale o se equipara con la de un dermatólogo especializado. Eso es un tema sobre el cual nosotros trabajamos en la Escuela Politécnica Nacional. El objetivo es, dado un sensor que lo colocamos en el antebrazo, lo que intentamos es predecir o reconocer los movimientos que hace la persona. ¿Para qué puede servir esto? Esto le puede servir, por ejemplo, para generar las señales que van a permitir comandar un brazo robótico que se instala en una persona que ha sufrido alguna amputación, o para inclusión social, para poder comunicarnos con aquellas personas que manejan lenguaje de señas, pero que no nos pueden escuchar ni tampoco pueden hablar. Podemos llegar a algo que hasta cierto punto parecía un sueño. Podemos automatizar completamente el tema de comidas rápidas, por ejemplo. Podemos crear chatbots que reciban los pedidos a través de internet, es decir, ya no necesitamos un humano que atiende el pedido. Robots que tomen ese pedido y fabriquen la pizza que nosotros hemos ordenado, y finalmente esa pizza es entregada a través de un auto que no necesita un chofer porque se maneja solo. A eso denominamos los autos inteligentes, que es esto que estoy manifestando. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes analizan las estadísticas de accidentes de tránsito, la mayor causa de accidentes de tránsito está en el conductor. De hecho, más del 80% de los accidentes de tránsito son causados por imprudencia, impericia o descuido del conductor. Apenas un 20% menos es causado por otros factores que no dependen de los conductores. Podemos revolucionar la educación, podemos programar robots que nos ayuden a crear o a facilitar el aprendizaje de los niños, hacerlo más amigable, o podemos personalizar contenidos, justamente de lo que hablaba mi colega anteriormente, de tal manera de que ese contenido esté personalizado o adaptado a nuestra velocidad de aprendizaje o a la forma en la que nosotros aprendemos. Podemos hacer cosas fantásticas como crear algoritmos que en ciertas tareas no solo igualen a los seres humanos, sino que les ganen, como por ejemplo en juegos. Aquí tenemos un juego que se denomina el juego Go, y aquí tenemos al campeón mundial de este juego, que hace algunos años atrás fue derrotado por una máquina de inteligencia artificial. De 5 partidas, la máquina ganó 4 y esta persona apenas ganó 1. La inteligencia artificial, como había manifestado antes, está presente en casi todos los usuarios. Google, Facebook, Twitter, Amazon, Netflix usan inteligencia artificial. Cuando ustedes usan Netflix y les recomienda nuevas películas, nuevas series en función de sus preferencias anteriores, está usando inteligencia artificial. De la misma manera, cuando ustedes van a Amazon y buscan algo y les comienza a mostrar algunas referencias, estamos usando inteligencia artificial. Cuando usamos el sistema de traducción de Google, estamos usando un cerebro artificial basado en redes neuronales. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en internet y Google nos sugiere cuáles podrían ser las palabras, está usando un sistema de inteligencia artificial. Ahora podemos hablar a nuestro teléfono. La inteligencia humana versus la inteligencia artificial. ¿Dónde está la diferencia? Pues
nosotros con este mismo hardware y el software que está aquí, que no sabemos cuál es, pero que funciona bastante bien, podemos hacer todo eso. Podemos hacer, te da una fotografía, dibujemos en esa fotografía un cuadro donde está el rostro, que nosotros podamos, tomando señales acústicas, transformar esas señales a texto, que podamos percibir el mundo de tal manera de que podamos implementar pilotos automáticos, que podamos predecir la palabra que puede seguir a un texto determinado, o que podamos hacer agentes que puedan, o más bien dicho, podemos jugar juegos como este, como el ojo. Si nos vamos a la inteligencia artificial, con el estado del arte actual, tenemos que diseñar un algoritmo para cada una de estas tareas, y hay una gran diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La inteligencia humana es general, nos permite actuar en diferentes dominios. La inteligencia artificial es específica. ¿Qué otra diferencia tiene la inteligencia humana con respecto a la inteligencia artificial? Si nosotros nos miramos al espejo, nos reconocemos y usualmente nos alegramos de vernos, ¿sí? Eso nos permite el hecho de que nosotros somos conscientes. Nosotros podremos predecir dónde estamos y quiénes somos. Sin embargo, los algoritmos de inteligencia artificial, si conectamos una cámara al computador, ¿sí?, y nosotros en ese computador programamos un cerebro artificial, va a hacer una serie de cálculos que van a permitirle a esta máquina decir que lo que está viendo, es decir, estoy apuntando a la cámara al mismo computador sobre el cual está corriendo el algoritmo, esto lo que va a decir es, esto que está apuntando la cámara o la imagen que estoy obteniendo de la cámara corresponde a un computador, pero no, ese soy yo. Los humanos experimentamos emociones. Si ganamos, por ejemplo, una partida de ajedrez, el que gana se alegra y el que pierde se entristece. Si podemos jugar a una máquina o un ser humano en la máquina, simplemente dirá jaque mate y se acabó. De hecho, no sabrá que ha jugado una partida de ajedrez, no sabrá que este tipo es una persona, no sabrá que esto es o está formado por materia inorgánica, probablemente en su mayoría. No sabe que si le desconectan, ya no existe. No sabe que si este tipo se muere hoy, mañana él ya no va a estar presente en este mundo. No sabe nada y por eso lo cargó como un zombie. ¿Por qué la inteligencia artificial actual no puede sentir emociones? Porque básicamente nosotros hacemos que las máquinas simulen tener inteligencia a través de operaciones aritméticas, a través de sumas, multiplicaciones. Entonces, básicamente en esencia, y esto es otra de las cosas que tiene que ver con ingeniería, creo que todos han de haber estudiado funciones. Lo que hago es darle imagen a una función y esta función me devuelve una respuesta. Eso es todo. Una imagen para una computadora es una serie de números que pasan por esta función y nos da una respuesta predefinida. La inteligencia artificial en ese sentido no es diferente del hecho del proceso que hace el computador cuando le ponemos 1 más 1, 2. El computador con precisión nos da la respuesta de 1 más 1, 2, pero no entiende lo que son los números, no entiende que está sumando, así como tampoco el algoritmo de inteligencia artificial sabe que lo que está ingresando es una imagen. La diferencia entonces fundamental entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana es que la inteligencia artificial nos permite simular ciertos tipos de inteligencia y quizá en algunos casos incluso superar en velocidad o en exactitud las tareas que nosotros hacemos. Sin embargo, lo que no permite la inteligencia artificial, por lo menos con la tecnología actual, es tener conciencia. Y nosotros tenemos conciencia a través de estas dos cosas. A través de que percibimos el mundo y tomamos acciones sobre ese mundo. O a través de que nosotros, con nuestro cuerpo, sensa lo que pasa con nuestros órganos y da señales de control que hace que el cuerpo humano funcione de manera adecuada. En conclusión, con la inteligencia artificial podemos hacer lo que en física o en mecánica logramos con estos aparatos. Es decir, podemos descubrir principios que nos permitan crear máquinas sofisticadas que probablemente hagan la tarea mejor que el mejor de los elementos existentes en la naturaleza. A nadie se le ocurriría llamar a esto paja. Evidentemente esto quizá vuela de mejor manera que esto. Nosotros, en base a lo que se ha descubierto en neurociencia,
podemos crear algoritmos que traten de simular esa inteligencia, pero a nadie se le ocurriría decir que esto es un cerebro como el cerebro de los mamíferos o el cerebro de los humanos. Me despido con esta frase que me dejó cuando vi, me impresionó y me llamó a la reflexión, y espero que a ustedes también. Este tipo le pregunta: ¿está preocupado por el aumento de la inteligencia artificial? Y este otro le responde: no, pero estoy preocupado por la disminución de la inteligencia real.